Señores, bienvenidos al jueves de review de Punto G. Hoy les tengo las impresiones del juego de fútbol americano Madden 13. Año con año, una de las franquicias que constantemente se renueva es la línea de EA Sports con Madden, FIFA y NCAA, por mencionar algunos. Aunque son técnicos los cambios, pocas veces se distinguen a primera vista. Puedo decir abiertamente que soy de los críticos que piensa que las nuevas versiones de Madden deberían descargarse en vez de comprarse físicamente. Pero después de jugar esta versión 2013, retiro lo dicho. Sin muchos rodeos, Madden 13 es la mejor versión de fútbol americano de los últimos años. ¿Por qué? Primero que nada por su presentación y los visuales. La forma en cómo se despliegan los gráficos son similares a los de una transmisión de televisión real. El paneo de las cámaras, las tomas en la banca y los altos contrastes visualmente son una delicia. Por otro lado, la inclusión de los patrocinadores, los sonidos ambientales y los comentarios de Phil Simms y Jim Nance lo hace sentir más natural. Otro cambio y quizás el más importante se da en la física del juego. Antes las animaciones eran buenas, pero había fusiones de polígonos no aprovechando esa física sólida de un brazo o hombrera que pudiera trastabillar al receptor o corredor. Ahora, gracias al Infinity Engine, cuando un jugador colisiona, el resultado no será una animación pregrabada, sino la física de impacto real. Si el defensivo mueve el brazo para taclear y apenas alcanza a rozarlo, ocasionará un desequilibrio. Ya sea dependiendo de la situación de la jugada o atributos del jugador que golpea, el resultado del impacto será distinto. Esto es lo más interesante de Madden 13, porque el juego se rige por los impactos. Un golpe tardío, lesión o roce de balón es la diferencia para ganar un partido, así como lo es en la vida real. Sobre la jugabilidad, se trabajó de cerca con coaches de la NFL para brindar con exactitud el número de pasos que dan los quarterbacks antes de soltar el balón. Incluso, un gran cambio es que el play action se puede romper para evitar la detención. Por otro lado, se implementó la libertad de colocar el balón en posiciones en donde el receptor pueda tomar ventaja después de recibirlo. Además, se eliminaron los receptores psíquicos, los cuales podían capturar el balón sin voltear a verlo. El juego en línea está de regreso, junto con todas sus opciones. El cambio se da en Connected Careers, un proyecto de 2 años de desarrollo con una nueva experiencia interactiva que sustituye las opciones Franquicia y Superstar, permitiendo hasta 32 jugadores participar en una liga virtual, compitiendo como coach, jugador, superestrella de la NFL o usuario normal. Esta opción te puede mantener ocupado por mucho tiempo. La vida en Connected Careers dura 30 temporadas, por lo tanto puedes cambiar de jugador si ya no deseas jugar esa posición o comenzar como entrenador. El único detalle que encontré que no afecta el juego es que cuando caminan los jugadores, en ocasiones mueven mucho las caderas. Da risa ver a estos jugadores moverse curiosamente como modelos de pasarela. Ya para terminar, sin duda Madden 13 es la mejor versión de fútbol americano de los últimos años. Tiene presencia, realismo y sobre todo replay. Si eres fan del fútbol americano, este juego es una compra segura. Con esto cerramos el bloque de hoy. Soy Mayra Lozano y los espero mañana aquí en Punto G.